Desde la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación vamos a brindar el informe de la situación epidemiológica del departamento, cerrando la semana 12 epidemiológica donde tenemos 435 casos positivos de influenza, 391 casos en las últimas dos semanas, 19 personas interna internadas y 5 en terapia intensiva, un fallecimiento por influenza. Nos mantenemos en una epidemia de transmisión alta, en la cual eh, eh, se está trabajando en todas las medidas de promoción, de prevención de salud. La situación actual del COVID, continuamos en un control de la enfermedad. No se tienen personas internadas al momento, no existen fallecidos de la enfermedad en las últimas nueve semanas. Continuamos con la vacunación, son 37 casos positivos reportados en esta última semana, eh, un total de 17 mil casos desde de que comenzó la epidemia. Llevamos vacunados más de 50 mil personas inmunizadas, 985 personas vacunadas en la última semana, 141 personas aproximadamente por semana. En cuanto al dengue, tenemos reportados 140 casos en el departamento. Esto nos dice que nos mantenemos en una situación de control de esta epidemia. Hemos tenido 12 casos la última semana y continuamos con las medidas de... De promoción y prevención, destrucción de criadero de mosquito, control de foco, fumigación donde se dan los casos positivos. El primer mensaje que queríamos dar es justamente a los padres y madres de familia, ya que el 14% de los casos eh, del total de afectados son menores de 5 años. Entonces hacemos un llamado a aquellas madres, a aquellos padres de familia que tienen sus niños con tos, con fiebre, con dolor de garganta, ese moqueo, acudir a un establecimiento de salud lo antes posible. Esta enfermedad, como habíamos indicado en reiteradas oportunidades, tiene la particularidad de poder abarcar los pulmones de manera rápida y, a, y atacar a otros órganos. Por otro lado, es importante recalcar también la no automedicación.